La ciudad de Cusco experimenta un crecimiento poblacional y comercial constante. Como consecuencia de ello, la demanda por el servicio de agua potable es cada vez mayor. Actualmente, Seda Cusco atiende la exigencia de 390.000 usuarios. La laguna de Piuray, ubicada a 30 kilómetros de la ciudad imperial, a 3.691 metros de altura sobre el nivel del mar, es una fuente hídrica fundamental para el Cusco. Este cuerpo de agua de la microcuenca Piuray-Corimarca, en el distrito de Chinchero, es utilizada por Seda Cusco para abastecer al 37,7% de la población. La principal actividad económica en la microcuenca Piuray-Corimarca es la agricultura, destacándose el cultivo de papa y cereales, así como la ganadería ovina y vacuna. Sin embargo, algunos comuneros ven al turismo como una actividad de gran potencial en el lugar que les permite mejorar sus ingresos. Nosotros estamos organizados a través de un comité de gestión de la microcuenca Piuray-Corimarca. Involucra a 16 comunidades campesinas que están circundantes de la laguna de Piuray. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo y al final llegamos a firmar un convenio. Esto más que todo con la finalidad de proteger todos los recursos naturales de la microcuenca Piuray-Corimarca. En acción conjunta con la comunidad, Seda Cusco, empresa prestadora del servicio de agua de Cusco Ciudad, ha tomado la decisión de contribuir con la protección de este recurso acuífero, evitando la contaminación y la sobreexplotación de la laguna para conservarla. No fue fácil. Luego de muchos años de estar enfrentados con la microcuenca Laguna de Piuray, nos sentamos en la mesa e hicimos un plan de trabajo, sabiendo que cada uno por su lado no llegaba a ningún sitio. ¿Cuál es el objeto de esto? Garantizar la calidad del agua en términos de calidad y también en términos de volumen, para que esta fuente siga siendo sostenible en los próximos años, tanto para la ciudad del Cusco, para el abastecimiento humano, como también para la población que vive en la microcuenca de Piuray. Para ese objetivo, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, consciente de la importancia de proteger y conservar el recurso hídrico, ha aprobado en la actualización tarifaria la conformación de un fideicomiso que financiará proyectos destinados a dicho fin a través de un esquema de retribución por servicios ecosistémicos que permitirá que los comuneros de Piuray-Corimarca mejoren sus servicios sanitarios básicos y cambien sus prácticas agrícolas, que impactan negativamente sobre la estabilidad de la laguna y sobre la calidad del agua, además de implementar proyectos de conservación de suelos y de reforestación. El estudio tarifario aprobado por SUNAS para el quinquenio 2012-2018 establece dentro de la tarifa un monto para financiar obras que se van a ejecutar en el entorno de la laguna, para todas las comunidades que están establecidas acá, sus obras de agua y alcantarillado, de tal manera que podamos de esa manera preservar la calidad del agua de la laguna. Se va a financiar vía tarifa. La SUNAS ha establecido un 4.8 de la tarifa que va a depositarse en un fondo fideicomiso que aproximadamente son 6 millones de soles, que van a servir para ejecutar todas las inversiones en el entorno de la laguna. Lo aconsejable es prácticamente dialogar, es el único arma muy importante prácticamente para nosotros. Todo eso va a ser en beneficio de la población de la microcuenca, también tanto para la ciudad del Cusco. Todas estas intervenciones, a la vez que mejoran la calidad de vida de los comuneros de Piuray y Corimarca, reduce la vulnerabilidad de la laguna y de la provisión del recurso hídrico para la ciudad del Cusco. Hemos decidido nosotros, bajo compromiso, terminar de hacer los saneamientos básicos alrededor de la laguna de Piuray. Hemos planteado un proyecto de una red de alcantarillado de 12 kilómetros. Va a conectar básicamente todos los servicios de saneamiento alrededor de la laguna de Piuray. El porcentaje de la población que vive en el campo se ha ido reduciendo paulatinamente. Esta emigra a la ciudad y, por ende, la necesidad de agua es cada vez mayor. Esta vez, y bajo el respaldo de la SUNAS, se ha podido llegar a este acuerdo que beneficia a todos. Parte de nuestro trabajo es conservar las fuentes de agua. Y sabemos que si no conservamos la fuente de agua, tarde o temprano las ciudades se van a quedar sin el recurso. Lo que pensamos de inmediato fue incluirlo como parte del estudio tarifario como
un pago por un servicio ambiental hídrico, que es lo que se llama técnicamente, y así lo hicimos. El desarrollo turístico no puede continuarse si es que no conservamos el agua como fuente principal de toda actividad económica. La SUNAS está comprometida a trabajar en la conservación del recurso hídrico para beneficio de toda la sociedad. Proteger los recursos hídricos, la laguna de Piuray entre ellos, es vital. Ese es el compromiso de gestión de la SUNAS.